Hola, soy el doctor Bernardo Velasco. Tenemos un comentario que dice: tengo 39 más 2 y los síntomas son muy lejos. Me desespera porque ya nazca, porque me duele horrible todo. Muy bien, tienes ya 39 semanas con 2 días. Ya falta muy poco para el nacimiento de tu bebé. En este caso hay algo que se llama fase prodrómica del trabajo de parto y es cuando el bebito empieza acomodar su cabecita en el hueco de la pelvis y eso obviamente hace que tu cadera se abra y al abrirse la cadera ocasiona mucho dolor porque todos los músculos de la región lumbar, los músculos de la cadera que son los involucrados en el trabajo de parto, todos esos músculos se estiran, se elongan y obviamente provoca bastante dolor. En promedio los bebitos nacen desde la semana 36 hasta la semana 40 en promedio. Entonces tu bebito ya puede nacer en cualquier momento. Aquí obviamente es normal que tengas dolor y es bueno porque es una señal que indica que ya está muy próximo el nacimiento de tu bebé. Tienes que investigar datos de alarma, principalmente dolor de cabeza, mareo, zumbido de oídos. Tienes que percibir que tu bebito se mueva. Asimismo, te recomiendo que vigiles que no te esté saliendo sangre, que no te esté saliendo líquido. Vigila ya muy, muy pronto porque ya va a salir el tapón mucoso. El tapón mucoso, haz de cuenta que es como una pequeña flema que baja a través de la vagina y se elimina y eso indica que obviamente el trabajo de parto ya está pues muchísimo más cerca. Te recomiendo que te mantengas en contacto con tu médico de cabecera para que también vigilen la frecuencia cardíaca fetal de tu bebito. Y vigilar que no haya datos de sufrimiento fetal. Ya falta muy poquito. Te recomiendo que hagas ejercicios de respiración. Si no sabes cómo hacerlos, aquí en el canal hay un apartado que dice meditaciones para sanar. Busca ejercicios de respiración consciente o busca meditación para un embarazo saludable. Estos ejercicios de respiración te van a ayudar a relajarte. Y cuando tú te relajas completamente de pies a cabeza, pues obviamente vas a hacer que tu bebito así mismo también él se relaje, porque acuérdate que ahorita en el embarazo, pues tú le transmites miedo, angustia, preocupación a tu bebito y obviamente si tú estás tranquila, pues tu bebé también lo va a estar. Ya falta muy poco, no te desesperes, mantente en contacto con tu médico de cabecera, vigila datos de alarma y cualquier duda. Estamos para servirles. Soy el doctor Bernardo Velasco. Gracias por escribir. Saludos cordiales.